Grenda Rivera, Mayra Acevedo, Limaris Suárez, Luis Penchi, Mayerlin Velosa, Gisette Arellano y el Dr. Oscar Soto Raíces. Ellos son las fuentes más confiables en la información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. Mi nombre es Luis Penchi para la Revista de Medicina y Salud Pública, la plataforma de información y noticias sobre salud y ciencia más grande de Puerto Rico y el Caribe. Aquí los titulares para hoy en MSP en vivo. Hay 150 brotes de COVID en escuelas de Puerto Rico. Se regresa al mandato obligatorio de mascarillas en las escuelas. Aumenta la incidencia de COVID-19 en la población pediátrica de Puerto Rico. Estrategias diagnósticas y de tratamiento a pacientes con cáncer de seno. Candidatos de trasplante de médula ósea ante diagnósticos de leucemia mieloide aguda. A pesar del repunte de COVID-19 en Ponce, juntas universitarias siguen en pie. El gobierno confirmó hoy la existencia de 105 brotes de COVID en escuelas de Puerto Rico. Hay 43 brotes en escuelas públicas y hay otros brotes además en otras instituciones educativas como centros de cuidados. Pero Puerto Rico acumuló hoy un 24.43% de positividad con dos fatalidades adicionales, 135 adultos hospitalizados y 44 casos pediátricos. ¿Cómo va la estadística del COVID-19 en el mundo? Aquí está la pizarra electrónica de la Universidad Johns Hopkins. Hay 54.672 casos adicionales. En Estados Unidos hay 76 muertes más por COVID-19. Ahí vemos la gráfica de 90 días hacia atrás y al día de hoy también tenemos la gráfica. Vemos cómo ha ido oscilando la estadística y vemos los repuntes de COVID-19 en color anaranjado en distintos estados y ciudades de Estados Unidos. Un gran manchón en la Florida y en Texas. 5.645 más casos adicionales en Florida. 5.000 en Pensilvania, 4.000 en Texas. Vemos la incidencia de Nueva York. India tiene 295.158 casos adicionales. Brasil, 69.380. Ante el repunte de casos escolares en Puerto Rico de COVID-19, el secretario de Educación puso en vigor a partir de hoy el mandato obligatorio de las mascarillas, no solo en los lugares cerrados, sino también en cada facilidad escolar en Puerto Rico, dijo Eleizar Ramos en entrevista para los medios de comunicación. Julio, hace un par de meses, cuando los números comenzaron a bajar consistentemente, se determinó flexibilizar algunas áreas del protocolo escolar, incluyendo, ¿verdad?, el tema del uso de las mascarillas. Se mantuvo el uso de las mascarillas dentro de las salas de clases, pero no fuera de las salas de clases. Así que el cambio en este momento es la exigencia del uso de la mascarilla consistentemente dentro del plantel escolar, independientemente si esté en la cancha o si esté en el parque, en el área recreativa, en el pasillo y dentro de las salas de clases. Estamos regresando a ese nivel. Queremos prevenir, aunque la tasa de positividad dentro de las escuelas se ha mantenido mucho más baja que la del resto del país, sin duda alguna lo que está ocurriendo en todos lados y la cantidad de brotes que están bajo vigilancia dentro de las escuelas, pues nos preocupa y nos lleva, ¿verdad?, a tomar acción. No quisiéramos tomar acciones mucho más severas como regresar en algunos casos a la educación a distancia. En este momento los protocolos han estado funcionando y no ha habido que tomar una determinación, ¿verdad?, de cerrar algún plantel escolar por un periodo de tiempo, sino que hemos podido aislar en cuarentena a las personas o los casos sospechosos, manteniendo el resto de la operación escolar inalterada. La incidencia de COVID-19 aumentó marcadamente en la población pediátrica, sobre todo en la población de 0 a 4 años, dijo el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, que atribuyó
el repunte escolar de COVID-19 al problema de falta de disciplina, de organización y de supervisión. Lo declaró el doctor Ramos. Sí, se supone que en las clases mantuvieron la mascarilla, que al aire libre era que se la podían quitar. El problema es que no había mucha fiscalización de la situación y muchos hasta iban sin mascarilla a la escuela y ciertamente pues al estar jugando y todo esto pues empiezan a aumentar los casos. Ahora mismo el tercer grupo que más alto está en casos es el de 0 a 4 años, que es donde están los cuidos, que también hay varios brotes en los cuidos. Así que hay que seguir las instrucciones, hay que volver a retomar la mascarilla. Yo no creo que solo los niños, todo el mundo debería retomar la mascarilla en lugares cerrados, en actividades multitudinarias, ¿verdad? Nadie quiere volver a medidas de salud pública restrictivas, pero hay que ir monitoreando cómo va progresando, ¿verdad? Tenemos varias semanas con este aumento de casos. Se supone que si se comporta como repuntes anteriores, estemos por llegar al pico y empieza a bajar. Pero eso hay que siempre puede ser variable. En Puerto Rico, la incidencia de cáncer de seno en mujeres se estima en cerca de 29.7%. Entre los cánceres que padecen las mujeres en la isla, este es el de mayor incidencia, según cifras oficiales. Por esta razón, el doctor Luis Delgado, director del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, explicó la importancia de conocer el proceso siguiente. Una vez se diagnostica la enfermedad e informa que con los avances científicos y tecnológicos de los recientes años se ha logrado darle a los pacientes un diagnóstico más temprano y más certero. Reconocer a los posibles candidatos aptos para realizar trasplantes de médula ósea es un proceso que recorre varias etapas, entre ellas una clave, el diagnóstico. Durante este proceso, los médicos determinan, en el caso de los pacientes con leucemia mieloide aguda, qué posibilidades existen y cuál es el riesgo asociado al procedimiento. Sobre esto hablamos con la doctora Omaira Reyes y esto fue lo que nos dijo para la revista de Medicina y Salud Pública. Cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de qué pacientes pudieran ser candidatos a trasplante de médula ósea y qué pacientes no, las guías arbitrariamente dividen los pacientes por edad. La mayoría de los pacientes, la edad en la que se corta esta clasificación es 60 años. Se piensa que un paciente por encima de 60 años no debería ser un candidato para trasplante de médula ósea, pero hoy día esa edad ha ido subiendo. Hemos podido lograr trasplantar pacientes mucho mayores que 60 años. Pero hay pacientes menores de 60 años que ni siquiera pueden ser candidatos a trasplante y no es por edad. Pacientes que tengan enfermedad en órganos importantes que puedan ser comprometidos al momento del trasplante de médula ósea. Pacientes con una enfermedad pulmonar avanzada, pacientes con enfermedad cardiovascular que vaya a traer complicaciones de inmediato luego después del trasplante, pacientes con enfermedad hepática, pacientes con problemas de adicción a drogas, pacientes con problemas psiquiátricos. Pudieran ser pacientes que no son candidatos a trasplante de médula ósea porque la adherencia a las recomendaciones del trasplantólogo son bien importantes y hay pacientes que por sus condiciones psiquiátricas no las pueden seguir. Pueden ser pacientes que físicamente estén adecuados para recibir trasplante, pero por su condición psiquiátrica no sean candidatos. A pesar del repunte de casos de COVID-19 en Puerto Rico y en la región sur en particular, el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, un médico especialista en medicina interna, confirmó que siguen los planes a toda vela para la realización de las justas interuniversitarias. Es la competencia nacional que reúne a más personas en Puerto Rico. Es una competencia entre universidades. Por supuesto, la medida de seguir desde el 28 de abril las actividades de las justas interuniversitarias contará con elementos de salud pública, dijo el doctor Luis Irizarry Pavón.
Nosotros hemos estado trabajando hace más de un mes, alrededor de dos meses, con los planes de seguridad, poniendo alternativas, contemplando la seguridad contra el COVID. Como tú sabes, yo soy médico y estamos vigilando día a día los contagios. La tasa de positividad en Ponce está alrededor de 22, pero no hemos tenido casos graves, casos complicados, más hospitalizaciones, y tampoco hemos tenido muertes por el momento. O sea que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todas las medidas, le vamos a instruir, vamos a tener nuestro equipo de salud, de monitoreo y rastreo, a los estudiantes atletas y a los estudiantes que nos visitan y a todo el mundo, de que vamos a utilizar la mascarilla lo más que se pueda. En áreas abiertas pues podemos tener nuestra seguridad en cuanto a, si no usamos la mascarilla, tener un distanciamiento y tratar de no apiñarnos mucho. Y yo porque el centro de Ponce se pone apiñado con los muchachos que vienen a consumir bebidas alcohólicas y a comerse. Claro, nosotros lo que estamos recomendando, vamos a tener gente de nuestro equipo de trabajo orientando a que tomen las precauciones. Esto ha sido MSP en vivo, ha reportado Luis Penchi. Sigan sintonizándonos, sigan conectados con todas las plataformas de la Revista de Medicina y Salud Pública. La información más competente, la información más adecuada para médicos, para pacientes y para personas vinculadas al mundo de la ciencia, aquí en MSP, porque cubrimos la ciencia es noticia. Brenda Rivera, Mayra Acevedo, Limaris Suárez, Luis Penchi, Mayerlin Velosa, Gisette Arellano y el Dr. Oscar Soto Raíces. Ellos son las fuentes más confiables en la información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud.